Crece la incertidumbre política en Venezuela en medio de rumores de golpe. Mientras manifestantes chavistas marcharon en rechazo a la intención de derrocar al régimen de Maduro, grupos opositores mantienen el bloqueo de algunas calles de Caracas. La concentración oficialista sí pudo llegar hasta las puertas del Parlamento, donde ahora sesionan dos asambleas. Tras el ataque a un fuerte militar en Carabobo el fin de semana, el ministro de Defensa confirmó que el capitán que comandó la rebelión todavía continúa prófugo. Humanos, de 2008 a la fecha, se han registrado al menos 30.000 casos. Los migrantes son víctimas vulnerables para los grupos criminales.